amigos, pues en esta ocasión el programa de Robert se ubica, y una vez más, en las fantásticas instalaciones del Hotel Jerez. Y lo hacemos hoy por un motivo muy especial, y es que vamos a informarles, vamos a difundir, si cabe, lo que es el cuarto trabajo discográfico de un artista que llega a Jerez de la Frontera desde Huelva. Y él, ante todo, ha querido sacar este imperfecto por un motivo al que yo denominaba anteriormente como especial, pero también un poco para, a través de sus sevillanas, rumbitas, música bailable, arrancarnos, al menos intentar arrancarnos una sonrisa, no por nada, sino por, ya saben ustedes, todo lo que tenemos encima con la pandemia que estamos padeciendo y que además está azotando al mundo entero. Fran Rivera, desde Huelva, nos presenta oficialmente en el programa de Robert Imperfecto. Fran, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Perfectamente. Oye, bienvenido a Jerez. Pues muchas gracias, muchas gracias. Además, es un sitio que veníamos hablándolo por el camino Lola, Triana y yo. Es un sitio, una ciudad que me encanta y que cada vez que vengo es como si estuviera totalmente en mi casa. Pues eso me encanta saberlo y que nos lo transmitas así, porque al menos los jerezanos intentamos abrir los brazos a todo el mundo. Pero si es un artista de tu talla, de tu categoría, ahí nos quitamos el sombrero, hombre, siempre, hombre, Fran. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Fran, vamos a empezar un poco haciendo breve historia o memoria de lo que es tu carrera discográfica, musicalmente hablando. Ya presentas el cuarto trabajo discográfico, ¿y qué línea has querido seguir? Bueno, pues veníamos con una línea desde el principio. Tú sabes que cuando se saca un primer disco, quizás pues lo haces como un disco más íntimo, ¿no? Y eliges un poco lo que crees más importante, sin saber nunca si va a venir un segundo, si la gente te va a apoyar, si esto, oye, pues simplemente se va a quedar una aventura y ya está, ¿no? Y bueno, pues ese primer disco fue muy bien, hubo buena aceptación, dio paso a un segundo disco, seguimos trabajando, y la línea que hemos querido buscar en este disco, en Imperfecto, pues una línea sobre todo positiva, ¿no? Claro, con alegría. Por eso yo decía, intentar al menos poner una sonrisa a través de tu música. Quien me conoce a mí, pues sabe que yo soy una persona positiva, que me gusta siempre buscar el lado positivo de las cosas, y independientemente de todo lo que tenemos encima, había muchos temas que ya estaban elegidos, que, o sea, que el disco estaba prácticamente enfocado en ese sentido de positivismo, de alegría y de mandar mensajes positivos. Da la casualidad que encima se nos presenta esto, y hay temas que han cogido todavía más fuerza, ¿no? Como Las cosas que me hacen vivir. Han cogido más protagonismo, si cabe, en esto que estamos viviendo, pues por los detalles que dice el tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa es la línea es la que tenemos y la que queremos seguir, va a ser siempre, si Dios quiere y nos lo permite todas las circunstancias, pues seguir mandando mensajes positivos. Fíjate, Fran, que habitualmente o normalmente, al menos desde mi punto de vista, y yo me pongo en primera persona, solemos decir, al menos yo estoy orgullosísimo de mi imperfección, porque si somos conscientes de nuestras imperfecciones, iremos avanzando e iremos aprendiendo. Totalmente. ¿Eso de imperfecto por qué? Pues bueno, lo estás diciendo en este momento. Creo que la imperfección de cada uno es un sello de identidad muy propio, ¿no? Levantarte por la mañana con un afán de superación o con un objetivo en la cabeza da sentido a esa imperfección de cada uno, ¿no? Si tú te consideras desde que te levantas perfecto, ¿qué vas a hacer? ¡Qué aburrimiento! Eso es un aburrimiento, chico. Ya no hay más nada que hacer. Claro, te levantas perfecto, te acuestas perfecto, te duchas perfecto. No, pero eso, por favor. Eso es un aburrimiento, eso te llega sería siempre más de lo mismo. Entonces, para mí la imperfección está en cada uno, ¿no? Al final es la seña de identidad de cada uno. Y yo llevo en el mundo de la música desde muy pequeño, pero realmente profesionalmente con un disco en la calle desde 2016 y no dejo de aprender. Y entonces no dejo de darme cuenta de mi imperfección. De los errores que cometemos. Exactamente, ¿no? Y de estar rodeado de grandísimas artistas. Cuando entro en una discográfica como Adriático Record, con tanta carrera, con tanta experiencia, te das cuenta de que yo no sabía nada. Que estás aprendiendo con el día a día, ojo, Fran, y lo que nos queda. Lo que nos queda, ¿no? Entonces todo ese darte cuenta de las cosas diarias, ¿no? De que no sabía yo nada al lado de esta gente o al lado de grandísimos artistas, todavía coge más fuerza la imperfección de cada uno. Uh-huh. Y eso es lo que me hace a mí aprender cada día y decir, oye, pues anda que no me queda nada todavía. Por aprender, adiós, gracias. Adiós, gracias. Oye, y cuando llegas a una discográfica como esta importante, que acabamos de mencionar, Adriático Records,
y tú te ves rodeado de artistas. Estoy hablando cuando grabaste tu primer trabajo discográfico. Eso supongo que era para ti una gran ilusión, con muchas ideas, con muchos proyectos, con el empezar a dedicarte a esto profesionalmente hablando. Pero claro, tú ya tienes en el mercado tu cuarto trabajo discográfico. ¿Te sientes que ya formas parte de esos artistas? ¿De esa gran familia de Adriático Records? Sí, me siento que formo parte de una gran familia, eso sí es verdad. Ya el tema de si soy más artista o menos artista, eso lo dice al final la gente. Al final la gente son los que... Pero bueno, tú también te tienes que sentir un poco. Bueno, yo la verdad es que prefiero que lo digan los demás. Hombre, en realidad, el artista se tiene que ver y se tiene que sentir en el escenario. Cuando se baja de ahí... nace la persona, ¿no? Totalmente. Yo me siento sobre todo persona y me siento realizado, eso sí es verdad, que me siento muy realizado. Siento que mi trabajo se valora y que los mismos compañeros, gente que lleva muchísimos años en la carrera, me valoran, me dan la enhorabuena en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces eso me hace sentirme muy bien, me hace sentirme en familia, como te digo, me hace sentirme, ellos mismos hacen que me sienta uno más, ¿vale? Pero de ahí a que yo me sienta artista como cualquiera de ellos, hombre, palabras mayores. Palabras mayores. Hombre, te digo una cosa, ya cuatro discos, Fran, como dice el refrán, no es moco de pavo. O sea que vas adquiriendo, sobre todo, experiencia, que eso es lo más importante, sin lugar a dudas, para que al final se forje un buen artista. Totalmente, porque al final te vas conociendo, en cada disco te vas conociendo un poquito más. Tu voz también madura, pues no es lo mismo es un primer disco, que siempre los nervios, las cosillas de los nervios, incluso en el mismo estudio de grabación, ¿no? Quizás tu personalidad todavía no sale, tu voz todavía no sale. En un cuarto trabajo discográfico también venimos de la mano de Adriático Records de haber hecho un trabajo maravilloso que fue la obra de Juan Ramón Jiménez por Sevillana. Qué maravilla. Entonces eso también nos ha dado también muchísimo peso, muchísimo madurez. Todo ese trabajo, nos hemos adentrado en un mundo de la poesía mezclándola con la sevillana, maravilloso. Eso también nos ha hecho hacernos darnos cuenta que todo es la imperfección, ¿no? Al lado de Juan Ramón Jiménez, ese hombre quien era, y nosotros ahí trabajando en un trabajo de él, pues todas estas cosillas hacen que al final uno se sienta pues maravillosamente donde está. Fíjate, Fran, que con la que está cayendo, la que tenemos encima, ¿tú llegaste a pensar que este momento no se iba a llegar a producir? ¿El sacar el disco a la calle? Bueno, soy persona, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que desde un principio yo he tenido claro que iba a sacarlo. O sea, ya tiene que haber caído mucho de ya decir, oye, es que no te va a escuchar ni el Tato, es que ya es que no están abiertos ni los Facebook, ¿no? Han cerrado todo. Entonces yo diría, ¿para qué lo voy a sacar? ¿Para que lo escuche mi madre? Pero como había posibilidades a través de redes sociales, que además la gente, si cabe, con esto de los confinamientos, la gente ha estado muy en su casa y entonces... Yo tenía muchísima ilusión y he intentado por todos los medios no fijarme en lo que estaba pasando. Tira para adelante con la música, mandar mensajes positivos y mi idea era esa. Yo me puse ya como cuando los mulos, hablando de caballo. Para adelante y a donde nos dejen iremos. Si nos dejan ir a 10 en vez de a 50, pues esos 10 los vamos a disfrutar muchísimo. Y esa ha sido la idea de siempre. Es que yo creo que al final la gente que amáis la música de esta forma y que además habéis hecho de la música vuestra profesión, sin lugar a dudas tenéis que pensar así, porque si no apague, vámonos, ¿no? Claro, hombre, yo entiendo que todo que vale un dinero, ¿no? Todo vale un dinero. La verdad que me está dando la mascarilla, ¿eh? Esta es una de las cuestiones... claro, y más cuando las personas que trabajamos en un medio de comunicación tenemos que estar continuamente hablando y ya no es solo el que te llega a fichar, sino hay que estar componiendo cada dos por tres. Porque lo digo porque me estarán viendo y estarán diciendo, la verdad que está dando la mascarilla, ya lo digo yo. Pero hoy día... Y valga la redundancia, ese es el pan nuestro de cada día. Ese es el pan nuestro de cada día. Vamos a pegar un cambiazo, hombre. Venga, vamos a pegar un cambiazo rápido. Venga, para que esté más cómodo, hombre. Ya está, hombre. Yo creo que está... Fran Rivera. Esto se va a mover recuerden menos. Recuerden que estamos presentando el cuarto trabajo discográfico de Fran Rivera, este imperfecto. Perdón, ¿eh? Pero... Nada. A mí me gustan las cosas naturales. Soy así. Como surjan. Es que soy de esta manera. ya no me acuerdo de lo que estaba hablando. Bueno, lo que hacíamos referencia era que, bueno, al final... Con esto de la pandemia, Frank, nos hemos tenido que reinventar un poco todos y sacar lo mejor de nosotros para que esto siga funcionando. Porque si no, como yo decía anteriormente, apague, vámonos. Claro, es que, hombre, que lo que estamos hablando, ¿no? Que todo vale mucho dinero, que detrás de un disco
pues no solamente vemos ahí una carátula y demás, ¿no? Hay muchísimo dinero detrás. Hay horas de estudio, hay un producto musical, hay una discográfica, una planificación, y todo vale dinero. Yo entiendo que muchos artistas, incluso yo, haya tenido mis dudas, ¿no? De, ¿qué hacemos? Pero si nos acobardamos, los que también tenemos que estar un poco, los que podemos ofrecer algo, ¿no? Podemos ofrecer. Y en cierto modo tenéis que estar tirando del carro. Claro, es que hay muchísima gente que nos siguen. Muchísima gente, parece que no, pero después hay muchísima gente por redes sociales, a través de tu televisión, a través de mucha gente, nos siguen. Uh-huh. Entonces, yo incluso por una deuda con ellos, de decir, oye, yo no puedo fallarle a mi gente, que también que están esperando, que yo ya le dije en su día que iba a salir un disco, yo no puedo fallarle, ellos están en sus casas, si no le va a llegar disco físico, le va a llegar a través de las plataformas, y si no le va a llegar a través de tu televisión, si no, de alguna manera le va a llegar, y si uh-huh. no, yo me encargaré de que le llegue. Entonces, esa ha sido la mentalidad de un principio y Lola en ningún momento, Adriático en ningún momento ha dicho, oye, piénsatelo bien. No, no, al revés, te apoyamos. Hombre, y para adelante. Yo ya, que lo has mencionado, aprovecho la coyuntura y le mando un besazo enorme a Lola Triana porque tiene dos pares. ¿Dos pares? Hombre, conociendo a mi Lola, que la conozco hace más de 20 años. Fíjate, pero al final es lo que yo digo, gente así de positiva es la que tenemos, la que debemos tener todos a nuestro lado. Totalmente. Sin lugar a dudas, es que para que si, esto vaya funcionando. Si tú tienes alguna duda a la hora de sacar un disco y la discográfica en la que estés te crea más dudas, terminas por no hacerlo. Claro, claro, claro. Terminas por no hacerlo, claro. Terminas por decir, mira, no hago nada y ya está. Pero si tú tienes alguna duda y llegas y te dice ella y su familia, oye, que te apoyamos a muerte y que vamos a estar contigo, y si llegamos donde lleguemos, vamos a intentar llegar a todos los puntos que podemos llegar. Eso es importantísimo. Ahí no hay duda. Ahí ya te vas diciendo, venga, esto va para adelante, imperfecto va para adelante, sí o sí. Pues hablando de imperfecto, ¿ha quedado satisfecho con esta imperfección de disco? Sí, muy, muy satisfecho. La verdad es que van 12 temas preciosos, 6 de los cuales son propios míos, otros 6 de otros compositores, y además compositores de mucho peso, que quién diría que iban a escribir cosas, ¿no? Para que yo las cantase, ¿no? Y muy, muy satisfecho. ¿Qué compositores, por ejemplo? Pues podemos hablar de Pablo Oñós, que es un compositor, muchísima gente lo conoce, ¿no? Que a través de que le escriba Pablo Candela y a muchísima gente, de muchos años. Antonio Álvarez, de aquí también de Sevilla de Dos Hermanas, ha hecho Las cosas que me hacen vivir, que es el tema que estamos ahora. Frank Carmona, que además de productor musical, también aporta. Juan Francisco Tenaza, Javier Montiel. O sea, son temas que han colaborado unos con otros y tal, y han hecho 6 temas más. Y yo hago 6 temas míos con Tachu, que estuvo aquí el otro día en Lubricán, ¿no? Sí, con Tachu y Lubricán. Por Tachu. Por cierto, me dieron una entrevista fantástica. Sí, son maravillosas personas. Bueno, yo... Paisano, además. Tachu, que no tenía yo conocimiento, que había trabajado y le había escrito a tantísima gente importante. Mucha. Dentro del mundo de las sevillanas y tal, pues yo pienso que a los más grandes. Sí, él aporta muchísimo y está aportando muchísimo. Él pone, además de letra, pone muchísima música a muchas letras de muchos autores. Ya te digo, yo le pasé una letra, Mi niño, qué arte tiene, y la supo leer, ¿no? Maravillosamente, y le puso una música preciosa que también va en este disco. ¿Dónde podemos encontrar y adquirir el disco, Frank? Principalmente a través de Adriático Records, en la página web de Adriático Records, después en grandes superficies, está en muchos sitios, y después quien quiera a través mía. A mí me busca mucha gente por Facebook y me lo piden, y yo lo mando, lo dedico y a quien sea y donde sea. Y a donde sea. Claro. Y si está cerca, se lo llevo a su casa. Incluso. Qué fuerte esto, ¿eh? Que el propio artista te lleve el disco y se lo llevo. Mira, como está en plena promoción, Lola Triana, que ya hemos hablado de ella, me está diciendo por detrás de la cámara que nos tenemos que ir, que seguimos la ruta del bacalao. Pues para terminar, Fran, ¿por qué hay que tener este disco en casa? Sobre todo porque cada tema lleva un mensaje de mucho cariño. Hay partes que son íntimas mías, como Imperfecto o 15 minutos que le cantamos a la Virgen de Rocío, ¿no? En este confinamiento hemos pedido todo el mundo 15 minutos para estar con la Virgen, y ya no solamente a la Virgen de Rocío, a quien tenga devoción, ¿no? Y después mucho positivo, hay temas muy bonitos, con mucho ritmo, Las cosas que me hacen vivir, Sevillanas también, Jarrillo de lata. O sea, hay cosas para que la gente disfrute, que cuando termine el disco puedan decir que me he quedado con ganas de más. Entonces, de más. Por eso hay que comprarlo. Lo vuelven a escuchar. Y ya está. Fran Rivera, muchas gracias. Pues gracias a vosotros, siempre. Ha sido un placer. Un placer enorme. Ojalá que la próxima vez nos podamos ver en un gran concierto. Eso significaría que todo esto de la COVID ha pasado. Y ya nos podemos reunir todos, disfrutar de la música, de tu voz, y sobre todo, pues eso, poner una sonrisa a la vida, que al fin y al cabo es lo más bonito. Totalmente. Muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista.
Y bueno, lo que tú dices, que ojalá pronto nos veamos, pero en otro pues sitio sí. Más grande todavía. Y bienvenido siempre a Jerez. Muchas gracias. Pues en esta ocasión el programa de Robert se ha sentado este ratito con este artista que nos llega de Huelva, Jerez, para presentarnos su cuarto trabajo discográfico. Es este Imperfecto. Si quieren oír buena música y además sonreír a la vida, no se lo pierdan. Así de bien suenan los sones de la guitarra del guitarrista precisamente jerezano José Ignacio Franco. Precisamente, como pueden comprobar, nos encontramos en la Academia de Guitarra Flamenca de este gran artista jerezano, José Ignacio Franco, como yo ya he hecho mención a él. José Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de que estés aquí. Mira, de los sitios te lo voy a decir, de los sitios que yo voy y que me siento aquí contigo... Y más para encuentro. Sí, qué bien. Yo no sé si será por ti, por supuesto, por tu guitarra, por los sones. Algo maravilloso. Muchas gracias. Todo bien, ¿no? Todo bien, gracias a Dios. Fíjate que la última vez que hablamos, creo que fue antes del confinamiento, ¿no? No. Después del confinamiento. Después del confinamiento, creo que fue. Después del confinamiento. Sí, sí. La cosa, bien sabido por todos, Ignacio, ha estado más que cruda. ¿Y el tema de la academia cómo lo has llevado? Pues el tema de la academia, si te soy sincero, no me puedo quejar porque lo que es el online, en la época del confinamiento hubo un crecimiento del alumnado porque había mucha gente que estaba en sus casas aburrido y no sabían lo que hacer y me llamaban por teléfono, me escribían por las redes sociales para hacer algún curso de guitarra y eso. Y la verdad que la academia, aunque suene raro y a lo mejor... muchas veces no me gusta decirlo, ¿no? Porque yo sé que hay tanta gente y tantos amigos que lo están pasando tan malamente, pero lo que es la escuela, hasta hoy, en la época del coronavirus, ha subido, la verdad. Pues te voy a decir una cosa. Yo creo que es de bien para todos saber que precisamente la escuela va marchando, sí. Porque también es muy triste, José Ignacio, hablar con tantísima gente que yo tengo la oportunidad de entablar conversaciones todos los días. Y bueno, que todo el mundo te diga, bueno, ahí vamos, tú sabes, Robert, la cosa está cruda, no va bien la cosa. Hay que alegrarse de gente como tú, que nos dice que tu trabajo, la academia o la escuela va bien. Eso es para celebrar, además. Ha subido considerablemente. ¡Qué maravilla! Sí, en todo el mundo, o sea, alumnos de España, de muchos sitios de España y de sitios de Estados Unidos, de Europa, de muchos sitios... de México incluso, y fue... Hombre, ya venía gente de antes, ¿no? Pero sí es cierto que en la época del confinamiento ahí empezó a subir mucho el alumnado online. Y internacional, luego, el alumnado internacional. Internacional y nacional. Y nacional, no el presencial de Jerez, sino fuera de Jerez. Y luego otra cosa positiva que hubo que no me gusta... Robert, en verdad me siento un poco mal cuando hablo de cosas positivas. Pero perdona que te corte, José Ignacio, pero creo... que es fantástico. ¿Tú crees que sí? Creo que es fantástico porque, hombre, a ver, la pandemia ha azotado a todo el mundo y se tiene que hablar de ella negativamente, por supuestísimo. Pero yo creo que también hay que sacarle lo bueno, el lado positivo que también nos ha ofrecido la pandemia. Pues yo me siento mal muchas veces cuando... Pues no te sientas mal. Te quiero decir, es que... Además, también te digo una cosa, José. Que no me gusta decir, mira, pues ha sido una cosa positiva, ¿sabes? Pues te quiero decir... Es que además, algo positivo. Claro, porque además
lo positivo que tú saques con la pandemia o no, evidentemente ha sido gracias o fruto de tu trabajo de muchísimos años. Sí, eso sí, eso sí. Y de que teníamos una estructura en internet fuerte, de también de un gasto económico todos los meses que hacemos considerable, y eso tuvo su fruto en esa época, bueno, y lo sigue teniendo, ¿no? Y lo que te quiero decir, que fue positivo también porque yo siempre tenía el concepto de online, que sabía que eso tarde o temprano iba a tener más fuerza. ¿Qué pasó con el coronavirus, con el confinamiento? Que la gente tuvo que probarlo sí o sí. Sí o sí. ¿Y cuál ha sido el resultado? De que le gustó a la gente, que yo eso no me lo esperaba. Hombre, yo creo que ese sistema novedoso que llegó a nosotros a través de la pandemia y a través del confinamiento, yo lo decía desde un principio, esto va a llegar para quedarse. Y así ha sido. O sea, te quiero decir que yo desde casa, cuando hacía el programa de Robert por Skype, que hacía el programa desde casa, yo tenía la oportunidad de entrevistar a gente hasta de Miami. Claro. Eso antes era impensable. Sí, sí. Te abre, ¿no? Te abre... Totalmente. Por eso yo he hecho referencia anteriormente que sabemos que tú, tu público nacional lo tienes. El de la provincia, por supuesto. Pero el internacional era más difícil. Era más difícil, sí, sí. Y sí, eso lo has conseguido también. Sí, sí, sí. Pues son los lados positivos que le podemos sacar a la pandemia. Sí, sí, sí. Otra cosa positiva también, que nosotros no valorábamos, José Ignacio, como lo teníamos muy a la mano y nos lo podíamos dar cuando quisiésemos, es el poder dar un abrazo. También. Valorar el dar un abrazo. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Fíjate tú, con lo tocón que yo soy. Sí. Que me encanta. Lo malamente que lo estás pasando, ¿no, Robert? ¿Cómo? Esto no más que lo sé yo. Claro, qué fatiga. Con lo bonito que es besarse, abrazarse. Mira, el otro día me dijo una amiga una cosa que es alucinante. Me dice, mira, fui a la playa y me quité la mascarilla en la orilla y respiré. Y digo, hay que ver respirar, tío. Ah, respirar, ¿eh? Mira. Valoramos respirar. El otro día, cuando nos vamos a desayunar, porque yo desayuno todos los días con Menacho y con otros compañeros. Y me quité la mascarilla y digo, huele a perfume. O sea, porque claro, normalmente tú te perfumas y te hueles a ti, pero no estamos ya acostumbrados al perfume de la otra persona. De los demás, sí, sí. Te quitas la mascarilla y dices, que tengo olfato. Sí, sí, sí. Bueno, pues valorar eso también es algo positivo que nos ha... Pues sí. Esas pequeñas cosas, ¿no? Que pues son importantes. Y otra cosa también, Robert, que a mí me ha sido positivo. Vamos a hablar de cosas positivas. Sí, por supuesto. Esto siempre conmigo positivo, siempre. A mí me ha ordenado mi trabajo, por ejemplo, y también mi vida. Pero mi trabajo antes del coronavirus y ahora no tiene nada que ver. Cuando nos confinaron, ahí vi el desorden que yo tenía en mi trabajo inconsciente y me ha dado tiempo de poder ordenarme. Organizarte. Y organizarme, como una limpieza ha sido, ¿no? Pero yo creo que ha sido para todos, ¿no? Para todos, ¿no? para todos. Ha sido, José Ignacio, es que ha sido un frenazo en el mundo entero. Y el decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo, ¿no? Y un proyecto de futuro también. Proyectar el futuro. ¿Qué futuro tenemos a partir de ahora, ¿no? Antes como que íbamos muy a lo loco, ¿no? Eso todo, es, ¿no? Eso es. Antes todo valía, todo... No. Para que veas que lo que no ha logrado conseguir el hombre lo ha conseguido un bichito invisible. Increíble. Que ha paralizado el mundo entero. Lo que es el mundo. El mundo entero lo ha paralizado. Bueno, pero positivo. ¿Tú sabes qué es algo positivo? Dime. Que estamos de enhorabuena. Estamos celebrando las bodas de plata del Festival de Jerez. Oh, gracias a Dios. Que hemos cumplido 25 años. Sí. Fíjate, y parece que fuera ayer cuando nació el Festival de Jerez. Cuando me lo has dicho ahora, pues yo sabía que más o menos. Pero cuando me lo has dicho ahora, digo, 25 años. Yo recuerdo los primeros años, igual que... Que tú eras un niño. Sí, pero me acuerdo de vivirlo porque me lo he pasado también en el Festival de Jerez. No, sino en la calle, ¿no? De tanta... Me acuerdo la peña Chacón, que estaba el Ali de la Tota. Fíjate. Casi a la peña de guardia, como una farmacia de guardia. Ahí se liamos unos pitotes que no veas. O el Grilo, el Bader Grilo. O en el Bader Grilo, no, ni te cuento, hasta por la mañana, días y días, con todos los artistas. Ya han pasado el Poveda, todas unas fiestas que no veas. Y nos lo hemos pasado muy bien. De todas formas, yo creo, José Ignacio, que nosotros somos personas de pasárnoslo bien, cuando sea, el día que sea,
a la hora que sea, porque yo siempre hago referencia a lo mismo. Lo que nosotros nos reímos. ¿Te acuerdas? Qué arte más grande. En el estudio grabando y, con, y además... que grabando los discos de los amigos del pelo. Decíamos, y sonaba la tierra, la tierra. Hombre, es que te voy a pegar dos tiros al gaso. Y comiendo chicharrones, Miguel, con él, con él. Nosotros Miguel buscaba... no me acuerdo la del nombre de... Leo, sí, hombre, que Leo, le mando un saludo. Le mandamos un saludo fuerte. Yo hablo con él algunas veces por el WhatsApp y eso. Y... bueno, no lo pasábamos grande. Bueno, además, Leo, si nos está escuchando, Leo es una persona encantadora, un grandísimo profesional. Lo que pasa es que él es muy, muy ordenado y todo eso. Que no todo es como eso. Nosotros. Yo me llevo a leer lo que montamos allí un día de comida, de los papelones de chicharrón, las tortillas y Leo era que se le iban a hacer los ojos. Qué arte. Y con la facilidad que lo grabábamos, ¿eh? Y ustedes. Mira, es que nosotros, es que, de verdad, José Ignacio, la gente igual nos escucha y no se lo cree. Sí. Nosotros llegábamos, Rafa y yo, al estudio. Sin letra, ¿eh? Ni nada. ¡Nada! Pero es que decíamos, José Ignacio, que tenemos que grabar ya. Increíble, no, ¿eh? Increíble. Y la facilidad que teníais para sacar las letras, es increíble. Pero es que era allí. Tú hacías dos acordes con la guitarra. Ta. Que si el pusero, que si la María, que si no sé cuánto. Del tirón. Pues fueron cuatro discos, ¿eh? Cuatro discos. Hay un videoclip ahí que me lo pasaste tú, que solo tengo yo un cariño, que fue con Moraito, que vino a grabar. Moraito, que ya en ese videoclip falta Moraito, falta la Vicky. La Vicky falta. Lo he hecho de cocinero, ¿te acuerdas? De cocinero, yo con la Vicky en cuesta. Eso fue memorable también. Memorable. Y mi Vicky, que las quiero yo más. Mi Senoa, yo le decía a mi Senoa. Mira, estuve yo con Cristian, con su hijo, la semana pasada. Estuve con él. Y Cristian, tengo mucho Bueno, por eso yo digo que a veces, cuando me pongo a pensar, digo, en ocasiones, José Ignacio, cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí, sí. Porque, sí. ¿Quién nos iba a decir nosotros, en el momento que nos íbamos a encontrar, lo que íbamos a pasar, lo que se nos venía encima? Pero bueno, al final, esto es la vida. Es la vida. Esto es la vida, José Ignacio. Y gracias a Dios que tenemos salud y que podemos... Bueno, que eso es lo más importante. Hoy día tener salud es un regalo. José Ignacio, ¿qué vas a tener tú que ver con el festival este año? Pues el Festival de Jerez, lo más importante, como desde hace creo que 3 años, en el Festival de Jerez, Robe, que no te lo he comentado, pero te va a gustar esa idea que le propuse a Isamay, porque existía el premio al cante y al baile, pero a la guitarra no existía en el Festival de Jerez. Bien, muy bien. Y entonces fui a hablar con ella, fue una idea original de la escuela, y le presenté el proyecto y me dijo... pues hazlo tú. Y Samay, que le mandó un besito desde aquí, y me dice, ¿qué nombre lo va a poner? Y le digo, Guitarra con alma. Y le gustó. Dice, qué bonito, ese. Qué bonito. Dice ese. Y le dije, digo, además, quiero que el premio se lo deis al guitarrista, la crítica, se lo da la crítica, pero que valore eso, el alma. No la técnica ni otras cosas, sino el alma. Es que de todas formas también te voy a decir una cosa. El nombre le viene que ni pintado, porque... absolutamente en todo, y en la guitarra ya, y en la música, ni que decir tiene, tiene que salir del alma. Sí, sí. La técnica está muy bien, todo y lo que tuviera, pero el alma es fundamental. Y más hoy en día, ¿verdad, Robe? Que estamos tan... Sí. Y bueno, y entonces este año le damos el premio, claro, porque todos los años le damos el premio de la edición del año pasado. Anterior. Y se la damos físicamente a Rafael, a Riqueni, fíjate tú, una leyenda de la guitarra. Una eminencia. Se lo dieron el año pasado y este año entonces tendré que ir y se lo damos. El otro día fui a ver a Carmen Linares, que me encantó, en Villamarta, y estuve con Isamay. Y lo vamos a hacer, dice que lo vamos a hacer muy bonito conjuntamente con el del cante y el. ¿Se entregará el premio en Villamarta? Me ha dicho que, tiene algo. No se sabe. No me dijo, dice, tengo algo pensado muy bonito. Y no me lo dijo, dice, ya te lo diré. Bueno, de todas formas, Isamay lo que piensa lo hace bonito. Seguro, siempre. Seguro. Isamay, ven a mente, un besazo enorme que te quiere un montón y tú lo sabes. ¿Y algo más vas a tener que ver? Y luego tenemos las masterclass, como todos los años, que tenemos a Antonio Rey, que es un recién premiado de un Grammy Latino. Que lo anunciamos ayer y desde ayer está el teléfono pim, de gente de todos lados. Manuel Parrilla, otra leyenda de la guitarra viva de aquí de Jerez.
y Manuel Valencia, y quizás Dani de Morón, que lo estoy hablando con él también, esos cuatro guitarristas. Y luego ya lo que hagamos aquí en la escuela de acompañamiento y todo eso. Aquí en la escuela. Aquí en la escuela, sí. Sí, sí. Por eso yo decía anteriormente, José Ignacio, y tú, uh-huh, lo has comentado, que quejarse, en tu caso, sería un estropicio. No. No te puedes quejar. No sería justo. O sea, quiero decir, no tendrías derecho a la queja. No sería justo, no sería justo. Y luego, bueno, aquí en la escuela, pues también, aparte de... tenemos más profesores trabajando. Por ejemplo, ahora mismo está Manuel Cantarote ahí arriba dando un curso de palma. Está Juan Diego Mateos, que trabaja la interpretación y sonido para el alumnado. Diego Pozo, el ratón, que trabaja la armonía e improvisación, que hoy tiene las clases grupales. Y Fernando Carrasco, que trabaja el tema de la guitarra más moderna, que ahora está haciendo este trimestre, porque nosotros organizamos las cosas por trimestre, y está haciendo el tema del Alma al Aire de Alejandro Sanz, que ayer lo cantó, lo hizo precioso con los alumnos, precioso. Entonces te digo que habemos 5 o 6 profesores todos los días, yo soy los lunes, los martes Fernando y Diego, y mañana Cantarotti, y los viernes Juan Diego Mateo. Y cada o sea, día que esto tenemos... es, además de ser una academia de guitarra flamenca... Esto es como es un gym, academia... como un gym de esos grandes que un día hay es zumba, el otro día hay pilates, el otro día... Pues ha sido mi sueño siempre, Robert, que un día flamenco tradicional, otro día la armonía, otro día flamenco más moderno, otro día y solo dedicado a la guitarra. O sea, que es que tú estás realizando... Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad y que Robe, que como aficionado a la guitarra, yo creo que no existe en el mundo una escuela como esta, ni mejor ni peor ni nada, pero de guitarra flamenca como nosotros lo tenemos montado, que yo tenga conocimiento, no conozco una escuela así en el mundo como esta. Y si la hay, será parecida igual, ¿no? No existe. No existe. O sea, que no eres existe, único. No existe. No existe porque hay... un profesor dedicado para la armonía e improvisación, otro para el flamenco más moderno que se hace hoy en día, otro para el flamenco más tradicional, otro para la interpretación y sonido, otro que se dedica a reconocer los estilos e identificación de cantes. O sea, que habemos una plantilla esto, trabajando para esto, eso. En realidad, José Ignacio, es como una escuela de arte dramático, pero arte flamenco. Y de guitarra, solamente guitarra. ¿Y guitarra? Y cada vez lo tengo más claro, guitarra. Me viene mucha gente, clases de palmas, pero palmas relacionadas con la guitarra. O sea, el alumnado es de guitarra 100%. Y la tienda será solamente de guitarra flamenca. Cada día lo tengo más claro, Maravilloso. Robert. Maravilloso. Oye, por cierto, José Ignacio, aquellas personas, ya que hemos hablado de la masterclass, que uh-huh, se van a llevar a cabo durante el festival, uh-huh, aquellas personas que nos estén viendo y se quieran inscribir, ¿qué tienen uh-huh que hacer? Pues o me habla al WhatsApp, ¿puedo decir mi número de teléfono? Puedes decir lo que tú quieras. 649-155816, me puede hablar al WhatsApp o me puede hablar a través de la página web que tengo, ahí sale todo, bueno, también sale mi móvil y sale correo electrónico que www.joseignaciofranco.es. Ahí está todos los contactos para poder hablar conmigo a través de correo electrónico, WhatsApp o lo que sea. Bien. Y aquellas personas que digan, bueno, pues yo prefiero ir a la academia in situ uh-huh y así la conozca. Claro. La conozco. Claro. ¿Dónde estás? Estamos en la calle Túnez, frente de las vías del tren. Al lado tenemos dos bares que son íntimos amigos míos, que son muy famosos, ¿eh? Que es el Bar La Antigua y el Mados Copa. Lo puedo decir, ¿no? Sí, ya sí, lo he dicho. Sí. Es que la gente conoce mucho esto, ¿no? Y fíjate, y enfrente de nosotros, ¿qué tenemos? ¿Dónde grabábamos? Que me acuerdo que donde desayunábamos antes de grabar... Era por atrás, era allí. Eso es. Y al bar donde íbamos, sí, nos ponían las latas estas de foie gras. ¿Sí te acuerdas? ¿Eh? Pero es que Rafa y yo no las zampábamos en dos. O sea, el del bar. El del hermano veía y se echaba a temblar. Exactamente, una ruina. Le perdía dinero. En verdad, le perdía dinero. Totalmente, tú sabes cómo era Rafa, ¿no? José Ignacio, es un placer, como siempre. Igualmente, que aquí tienes tu casa, Robert. No sé, y me consta. Me pongo a hablar contigo y realmente con la gente que se me va al centro del cielo y no me doy cuenta. A mí me pasa porque yo te quiero y te admiro muchísimo. Y eso ese sentimiento que tenemos es recíproco. Ojo, profesional
Y personalmente seguro, también. Seguro. Bueno, ¿nos iremos? ¿Nos dejarán irnos este año a Rota o no? Yo creo que sí. Tu foto no nos hace hombre, falta. Hombre, yo tengo que hacer posado. Como la tuya. Como tu la posada. Eso. Hombre, eso. Yo es que me piden el posado. Es el principio ya del bueno, verano. Bueno, este año haré posado. Con mascarilla o no, pero haré posado. Gracias. Ignacio, un placer como siempre. Gracias. Enhorabuena por todo lo que haces en tu vida. Y me vuelvo a reiterar, tanto personal como profesionalmente, que no es poco. Es recíproco. Oye, ¿nos vamos con algo así de... Venga, Ignacio? Por bulería, ¿no? Venga, abro por bulería. Bien amigos, pues en esta ocasión nos hemos venido, el programa de Robert se ha ubicado como pueden comprobar y además un día fantástico en pleno centro de Jerez. Estamos en lo que desde hace 7 años esta ubicación sirve de escenario para celebrar la Feria de la Ciencia, o sea, sí, estamos en la Plaza del Arenal. Este año la Feria de la Ciencia se va a celebrar, se va a llevar a cabo de una forma distinta. ¿De qué forma va a ser esa? Bueno, pues a esta y a otras cuestiones van a responder nuestros dos invitados que, en cuanto en tanto hablemos de la Feria de la Ciencia, evidentemente eso se lo saben absolutamente todos. Les voy a presentar, por un lado, a Carmen Sotelino, que ya es delegada del CEP aquí, directora del CEP aquí en Jerez de la Frontera, el Centro del Profesorado. Carmen, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos ¿Cómo días. Estás? Pues bien, bien, dentro de lo que cabe no podemos quejarnos. Hombre, a ver, tenemos salud, eso es un premio eso hoy día. Ya es más que suficiente. Y luego, pues ganas de hacer cosas y de pasar a otra fase. Fíjate, Carmen, que yo he dicho anteriormente que nos encontramos en la ubicación de Jerez, que sirve de escenario todos los años para celebrar lo que es la Feria de la Ciencia. Hay que ver, que lo hemos estado comentando anteriormente, Carmen, que esta ubicación de la ciudad durante la feria se convierte en todo un espectáculo. Totalmente, son 3 días de alegría o 4 porque los centros ya están preparando el día anterior y es un día, son unos días de fiesta para los centros educativos, para los niños, las niñas, los jóvenes y también para la ciudadanía, ¿no? Porque traemos la ciencia al centro de la ciudad, aunque llevamos meses trabajándolo, pero aquí es el final, ¿no? El cierre y es espectacular, creo yo. Nosotros nos sentimos muy satisfechos. Es para sentirse así. Bueno, pues además le voy a presentar ahora a Juan Manuel Acosta. Él es responsable precisamente del proyecto al que estamos haciendo referencia. El proyecto, que es toda una realidad ya desde hace 7 años, de la Feria de la Ciencia. Juan Manuel, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, pues como decía mi compañera Carmen Sotelino, muy ilusionados por no detener este proyecto que viene estando en marcha desde hace muchos años y aunque tenga que ser de otra manera, pues seguir contribuyendo a su objetivo, a la consecución de su objetivo. Ahora vamos a contar de qué forma o de qué manera vais a celebrar este año la Feria de la Ciencia. Recuerden todos ustedes que se celebró anualmente hasta el número 7, el número 8 fue el año pasado, o la número 8 fue el año pasado, que no se pudo celebrar por el confinamiento debido a la COVID, y este año, bueno, pues lo vais a celebrar de una forma distinta que ahora contaremos. Pero si os parece, Juan Manuel y Carmen, vamos a hacer breve historia o memoria de lo que es esta Feria de la Ciencia, que nacía, como ya hemos dicho anteriormente, hace 7 u 8 años, eso es, 8 años, y yo creo que hasta el momento los objetivos se han cumplido, y yo creo que la feria se fue celebrando año tras año debido al éxito del anterior. Exactamente. Sí, el primer año que se celebró fue una apuesta del Centro del Profesorado, de acuerdo con la Consejería de Educación, y la idea era pues llevar la ciencia a los centros,
y llevarlo a la calle y unir, implicar a empresas. Y empezamos en pequeñito, pero cada año ha ido a más, a más, a más. Y ahora mismo yo creo que es una de las ferias de la ciencia más importantes de Andalucía, ¿no? Y, pero vamos, lo más importante para nosotros es ese movimiento que se crea en los centros educativos de Jerez y de otras zonas, de otras pedanías. Y localidades, Rota, Chipiona, sí, de la provincia de Cádiz. Medina. Sí, y bueno, pretendemos que las vocaciones científicas, promoverlas, y nos hemos dado cuenta durante este año cuán importante, pues, ¿no? Sí, la ciencia, pues, es para nuestras vidas, y que pues a veces nos hemos olvidado. Entonces, siempre hemos tenido ese gran empeño de promover vocaciones, de entusiasmar y de motivar a la ciudadanía también, pero este año más que nunca. Y es, Juan Manuel, lo que está comentando Carmen, ¿no? No solo podemos mirar o valorar lo que es el movimiento a través de los centros educativos y la cantidad de alumnado y profesorado que mueve esta feria, sino que yo creo que es un movimiento, en definitiva, a nivel de la ciudad, porque ya cuando se va acercando la fecha, incluso hay jerezanos que dicen, oye, este año se va a llevar a cabo, se va a celebrar la Feria de la Ciencia en la Plaza del Arenal, o sea que eso es un movimiento para toda la ciudad, en definitiva, ¿no? Es parte del proyecto. Si resumimos en tres grandes ejes alrededor de los que gira la Feria de la Ciencia, uno de ellos es la formación del profesorado con un intercambio importante de buenas prácticas. Otro es esa transformación metodológica que el alumnado desarrolla en el aula, ¿no? Dirigirnos hacia un modelo de aprendizaje basado en la experimentación, en la investigación, ¿no? Poner el foco en el alumnado cuando estamos hablando de su aprendizaje. Pero ese tercer eje es la divulgación científica. Y ahí sí que hay una apertura muy importante a la ciudadanía en general, porque es el propio alumnado el que divulga el trabajo que ha venido haciendo, pero además a esa fórmula le incorporamos la participación de centros de investigación, hablamos por ejemplo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, diferentes entidades o empresas que desde el sector privado contribuyen en el ámbito de la ciencia, la tecnología, de la industria. Es decir, y eso va todo hacia la ciudadanía, esa tercera fase de la Feria de la Ciencia, la fase de divulgación, en la que pone a disposición de la ciudadanía toda esta divulgación. Claro, y es que al final estamos hablando de educación, o sea, la Feria de la Ciencia al final es el culme de todo el trabajo que los chavales han ido desarrollando en las aulas. Y lo que es la educación al aire libre, a ellos les chifla, ¿no? Sí, es motivación completa. Pero bueno, antes es muy importante el trabajo previo, la preparación que se hace en los centros de experimentaciones, de investigación. Promovemos mucho el uso de la investigación en los centros, el profesorado cada vez lo utiliza más. También la competencia oral del alumnado se desarrolla de una manera muy importante, creemos que ese es un gran valor también de nuestra feria. Y cuando llegan aquí ya, bueno, es que es el culme, es el culme. Yo creo que descubren una faceta nueva en ellos, el alumnado descubre que, jolín, pues yo puedo contar lo que sé, ¿no? Y le interesa al que me oye, y eso es muy importante. Y además ellos vienen con la intriga un poco de a ver qué va a presentar tal centro educativo, la clase de qué colegio, a ver qué es lo que trae, qué es lo que han inventado. Cuando existen tantas cuestiones importantes y en tanta cantidad, se produce la competencia, indudablemente. Y yo creo que ellos también un poco se sienten importantes al decir, pues yo creo que lo que nosotros hemos hecho en esta Feria de la Ciencia es mejor que lo del CEIP aquel, o lo del colegio tal, porque es que yo lo he oído. Sí, un poco de competencia existe. Y de hecho, en los años anteriores hemos dado algunos pequeños premios o hemos ayudado a que algunos centros pudieran, pues, por ejemplo, ir a Barcelona a presentar sus proyectos, a Bruselas y tal, y claro, eso crea un poco de competencia y les gusta mucho. Es que no les encanta. Les gusta ser reconocido, ¿no? El trabajo es reconocido. Eso es. Sí. Es una competencia sana, no creo que eso es bueno también. Eso es bueno también, para que ellos mismos valoren incluso en un tanto por ciento más elevado el trabajo que estén realizando o el proyecto que están realizando, ¿no? Claro, sí. ¿Cuántos centros educativos, Juan Manuel, se dan cita todos los años aquí en la Plaza del Arenal? Bueno, en las últimas ediciones veníamos contando con un número importante de centros. Creo que es fácilmente entendible que este año las circunstancias, pues,
pues hacen que muchos centros replanteen su participación en la feria, pero aún así ahí van a participar, o la previsión de participación de los centros supera los 20. Por lo tanto, creo que ha seguido teniendo respuesta a la participación en la Feria de la Ciencia. Insisto en que no son solamente los centros de nuestra zona de actuación, como Centro Profesorado de Jerez, sino que también se suman otros centros de fuera de nuestro entorno y otras entidades que también trabajan en el ámbito de la ciencia, la tecnología, de la investigación. Por lo tanto, vamos a tener una participación importante también en esta edición, aunque sea de manera virtual. Y ahora, eso, ya lo has dicho, porque ahora os voy a preguntar, bueno, en casa estarán diciendo, ¿queréis decir de qué forma van a celebrar este año la Feria de la Ciencia? Pues, ¿de qué forma la vais a celebrar, Carmen? Bueno, yo te voy a presentar una parte y luego Juanma que la complete. Perfecto. Ahora mismo los centros ya llevan trabajando desde noviembre prácticamente en los proyectos que van a presentar. Hemos hecho formación para profesorado también para darles ideas y para que enfoquen los proyectos de una manera determinada, y ahora mismo los centros están a tope, ¿vale?, con la preparación. Como ya ha dicho Juanma, como ya ha adelantado, va a ser virtual y eso requiere muchísimo trabajo previo. En cuanto a los centros, tenemos unas fechas muy claras. Los centros tienen que van a grabar sus experiencias y después... Pues bueno, ya me adelanto un poco. La fase de divulgación de este año ya tiene fechas, que la podemos decir, es del 10 de mayo al 9 de junio. Del 10 de mayo al 9 de junio, perfecto. Durante un mes, exactamente. Durante ese periodo, en la página web Feria de la Ciencia, cepjerez.es, estará disponible, o estamos trabajando para que esté disponible de la manera más abierta posible a la ciudadanía, lo que comentábamos antes, que siga siendo también una contribución a la divulgación científica hacia la ciudadanía. Va a estar disponible, pues, todo lo que aquí disfrutábamos estos años atrás de manera presencial. Estamos trabajando para que sea lo más parecido posible, tiene que ser virtual, pero lo más parecido posible a lo que era visitar aquí la feria, ¿no? Con toda la divulgación por parte del alumnado, estamos trabajando, como adelantaba muy bien mi compañera Carmen Sotelino, la directora del CEP, comentábamos que los centros están trabajando para que sus experiencias sigan estando grabadas, sigan estando presentes, aunque sea en la virtualidad, pero que sigamos viendo al alumnado con esa ilusión, con esas caras, con esa alegría, divulgando los trabajos que han desarrollado en el aula. Hombre, yo creo que ellos, al margen del profesorado, evidentemente, son los que más ilusión y más felices se sienten cuando están llevando a cabo estos proyectos, o sea, cuando están trabajando sobre lo que en un momento dado pueden llegar a presentar en lo que es la feria. O sea, la ilusión ellos no la pierden por absolutamente nada. No, ellos les encanta. Bueno, a nosotros sobre todo nos lo manifiesta el profesorado, ¿no? Y el profesorado mismo se sorprende el nivel de motivación que aporta, que aporta la feria, y también, por ejemplo, a nivel de vocacional, ¿no? Alumnado que ha estado muy implicado en algunos centros, situados en zonas un poco desfavorecidas, que han trabajado la investigación, como luego ese alumnado sigue con carreras universitarias científicas. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, que aquí es la motivación, pero eso luego tiene una visión de futuro, ¿no? Nos parece también muy importante, y nos gustaría, Robert, señalar las colaboraciones que tenemos, que son... Indudablemente, claro que sí. Además, al César lo que es del César. Y ahí tenemos que señalar, bueno, al Ayuntamiento de Jerez, lo primero, porque la verdad que el Ayuntamiento de Jerez se pone en nuestras manos y nos dice a ver qué necesita y colabora en todos los sentidos, y este año igual que otros años. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, que también colabora enormemente con nosotros de manera económica, y también la Fundación Descubre, que es una fundación andaluza. Nosotros pertenecemos a la red de ferias de la ciencia de Andalucía, y también nos apoya y constantemente estamos en contacto, y bueno, es muy importante el apoyo de estas entidades públicas, ¿no? Uh-huh. Luego, bueno, pues tenemos otro tipo de ayudas, de apoyo, de colaboraciones, que este año todavía estamos ultimando, pero sí que te quería mencionar el apoyo, ¿no? Y luego, bueno, pues muchas entidades de tipo científico, ¿no? Como son CSIC o asociaciones de tipo científico. Ahora también estamos con el INDES, que es parte de la UCA, ¿no? Uh-huh.
En fin, que bueno, las colaboraciones son muy importantes, solo se consigue poco, ¿no? Hombre, claro, en ocasiones tanto las colaboraciones como los sponsors, sin ellos, pues yo creo que sería prácticamente imposible de llevar a cabo eventos o ferias de estas características que os habéis convertido en algo al final tan importante, ¿no? Sí, sí, y además que para que tengan calidad necesitan apoyo económico. Uh-huh. Eso tenemos que tenerlo claro. Y mira que nosotros somos entidad pública, lo hacemos en parte de nuestro trabajo, pero para que sea de calidad necesita apoyo. Y bueno, hasta ahora lo hemos tenido, ¿verdad, Juanma? Hemos tenido suerte, ¿no?, de contar con entidades importantes, y nuestro proyecto se ha valorado muy bien a nivel nacional. Y bueno, eso también hace que tengamos un compromiso, ¿no?, desde el centro del profesorado con nuestros docentes y con nuestro alumnado. Fijaros que lo que empezó como un proyecto en un momento dado para llevar a cabo un año fue, a ver, que no quiero decir que ese año, que ese primer año que se llevó a cabo la Feria de la Ciencia, no la tratáis. Muy importante. Claro, no la tratáis con la responsabilidad a la que voy a hacer referencia ahora. Pero quizás después de tantos años, vuestra responsabilidad ha crecido bastante, ¿no, Juan Manuel? Bueno, fíjate que si bien la feria está organizada desde la propia Consejería de Educación y Deporte, ¿no?, de la Junta de Andalucía, con un apoyo, como comentaba Carmen, importantísimo de estas entidades que ha mencionado, es lo que ha permitido poder seguir desarrollando edición tras edición. Estoy contigo en que ha cogido cierta inercia, la feria es esperada, desde el principio del curso preguntando. Claro que genera ya responsabilidad solo el hecho de que estén esperando a que la feria se celebre, de que se genere ese trabajo en los centros, de que luego tengamos aquí esos días, ¿no?, que aportan pues esa alegría, esa ilusión a la plaza, ese momento de divulgación. Entonces, pues claro que genera algo de responsabilidad. Hombre, que eso también está bien. Eso mueve un poquito el gusanillo y dice, madre bueno, mía. Nosotros tenemos las pilas puestas, ya llevamos, bueno, durante todo el curso, pero ya llevamos como 3 o 4 semanas que estamos. Me gustaría agradecer mucho el trabajo de los docentes, ¿no? Indudablemente, que sin indudablemente. Ellos también, pues, no podríamos hacer de los centros educativos. Participante, ¿no? Sin ello esto no podría ocurrir, ¿no? Y es un gran papel el que hace. Pues sí. Bien, pues vamos a recordar, Carmen y Juan Manuel, antes de finalizar, de qué día a qué día se va a celebrar este año lo que será la novena Feria de la Ciencia. Pues del 10 de mayo al 9 de junio. Casi un mes, ¿eh? Casi un mes. Tendremos abierto ese espacio virtual para que se visite. Necesitamos darle mucha publicidad, así que esperamos vuestra colaboración, ¿no? Bueno, yo lanzo una idea. Este programa que estamos haciendo ahora, que se repita 205.000 veces más. Bueno, de todas formas, sí, también sí. Voy a decir una cosa, nos tenemos que ver en más ocasiones, ¿eh? Hasta que llegue la fecha de la feria. Sí, sí, encantados, ¿no, Juanma? Nos tenéis a disposición, claro que sí. Muchas gracias a vosotros. Es un placer, porque yo también os doy una cosa, yo que estoy cubriendo la feria desde la primera edición, yo ya lo tengo como algo mío, quiero decir que yo os quiero de la misma forma. Muchas gracias, Robert. Bueno, pues Carmen, Juan Manuel, ¿algo que queráis comentar antes de terminar? A ver, Juanma. Bueno, animar a visitar la feria. Además, quiero aprovechar para volver a poner en valor ese trabajo que el profesorado está haciendo en los centros educativos. Son pieza clave, si bien nosotros asumimos la responsabilidad de la organización desde el centro del profesorado, la clave aquí la aporta el profesorado y el alumnado desde su centro, que nos traen el contenido para divulgar. Y son ellos mismos, además, los que divulgan, ¿no? Lo que aporta también muchísimo trabajo competencial al alumnado, de comunicación, en fin. Así que agradecerle al profesorado el trabajo que está haciendo, como decía Carmen, y animar a la ciudadanía a que este año, pues aunque sea a través de la virtualidad, pues que acceda a Feria de la Ciencia, cepjerez.es, y disfrute de la Feria de la Ciencia, que la vamos a tener más días que otras veces. Bueno, se disfruta y se vive de otra forma distinta y diferente, que es la forma que yo digo siempre, que llegó con esto del confinamiento y la pandemia, y que llegó precisamente para quedarse. Sí, sí, y totalmente. Por eso este año tenemos el empeño de que ocurra, ¿no?, de que se haga, aunque no podamos estar aquí, porque claro, el número de personas que concurrían aquí era enorme, entonces no se podía hacer de manera presencial, pero no queríamos dejar de, no queríamos que, porque a veces los eventos se cortan y ya no vuelven, ¿no? O se tienen que retomar como desde el principio. Claro, entonces, bueno, ahí queríamos mantener nuestra fuerza
y mantener a los centros también en ello y sí, estamos muy contentos después de todo, la verdad. Bueno, pues eso es lo más importante. Carmen Sotelino, ya saben todos ustedes que es directora del CEP, el Centro del Profesorado, y Juan Manuel Acosta es responsable del proyecto de la Feria de la Ciencia. ¿He dicho bien tu apellido? Lo ha dicho muy bien, creo. Perfecto. Y dice, me la hecho, hombre, no lo va a decir bien si la has leído en el papel. Pero al final, fíjate qué equipo tengo que me lo tiene que descubrir todo. Muchas gracias a los dos y enhorabuena, por supuesto. Esperemos el año que viene vernos celebrando la Feria de la Ciencia en su, lo que será su décima edición, aquí donde estamos sí, ahora. Sí, por favor, aquí. Eso es lo suyo, eso es lo suyo. Eso es lo suyo, sí. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti por hacernos el espacio en tu programa. Muchas gracias. Bueno, pues lo decíamos anteriormente, me reitero en que hoy el programa de Robert se ha ubicado en el centro de Jerez, precisamente en la Plaza del Arenal, donde durante 7 años se ha estado celebrando en este escenario la gran Feria de la Ciencia. Este año, en su novena edición, será telemáticamente.